que venimos a plantear es que el pago que debe hacer la Gobernación del Estado Falcón de los beneficios concedidos en el Acta Convenio Nacional, que por homologación le corresponde a los docentes estadales. Este pago debía hacerse desde el 1 de agosto. Están vigentes estos beneficios y así deben ser pagados por homologación a los docentes estadales activos, jubilados y pensionados. Por otra parte, también tenemos el problema planteado con la entrega de las deducciones. No se está entregando los aportes del IPAME, Seguro Social, la Ley de Política Habitacional, la parte correspondiente al régimen de prestación de empleo, la parte correspondiente a las cuotas sindicales y los servicios funerarios. Todo esto trae como consecuencia que los trabajadores pueden quedar sin los beneficios correspondientes y esto sería grave, porque en este momento de pandemia los trabajadores necesitan estar al día con estos aportes para que se les presten los servicios médicos y los servicios funerarios a este importante sector como es el sector educativo.